además yo creo que ya te conocieron todos hace ya como 3 días antes. Sí, claro. Ya la marca ya la estamos registrando con Julián. Correcto, aquí con Street. Street FC Racer. Es una colaboración, ¿cierto? Sí. ¿Tú hiciste qué parte hiciste de este proyecto? Nosotros hicimos una colaboración con Go Racing. Go Racing es un... digamos, ellos son los que ahorita están especializados en Apaches, solo Apache, ellos manejan solo TBS, hacen mantenimientos, todo el tema, y adecuan motos para correr. En este momento esa moto tiene un basculante de AKT, chasis de AKT, exacto, o basculante como lo llamamos nosotros, montado sobre con motor de Apache. Esto es un Apache, motor de Apache 160. Correcto, sí, eso estábamos hablando con los muchachos de Go Racer. Les voy a contar un poquito lo que me dijeron del motor, qué modificaciones tiene. La culata, si quieren, vean aquí. Se la llevaron a Medellín para hacerle dimpling. Si no saben qué es dimpling, bueno, es un porting de culata con gola de golf, pues para incrementar la aceleración de los gases y la gasolina, del aire y la gasolina que entra a la combustión. Tiene un carburador de Apache 200, pero ustedes ven, pues es que ustedes saben que el motor de Apache 160 y Apache 200 es el mismo, pues por fuera igual, pero este es 160 con sus retoques, pues para carreras, como lo que es la culata. Pero si la destapan, la moto pues puede pasar como 160, porque pues la moto está diseñada para correr en las categorías 160 y 190 en el cartódromo de Juan Pablo Montoya o en Tocancipá. Me parece genial que se le adoptó pues el tablero original del Apache 160-200 y se le hizo la platina para ponérselo a la moto. Tenemos un Proteiper SE, no tenemos espejos porque es una moto de carreras para circuito. Tenemos aquí suavizador de clutch. Aquí adelante tenemos un frente de barras de Pulsar 160, NS160, guardado ruedos de ella. Tenemos manzana de AKT LKD, rines en U, de radios, todo esto es pues, adaptado. Tenemos freno de disco pequeño de moto china. La moto por aquí también tiene su full system, tiene su curva en acero inoxidable, libre, full system, con su slip-on SC Project. Y ahorita la vamos a escuchar y la vamos a probar qué tal suena. No tiene arranque, entonces la moto toca aprenderla con patada. Tiene su radiador de aceite original. Lo muy 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 bacano es que se adaptaron las tapas del Apache, porque estas no son de las tapas de NKD, y se ven bacanas. Tiene los amortiguadores de NKD, manzana, campana trasera de NKD, la tijera es de NKD, tiene llantas slicks de carreras. Creo que es 90-80-17, si no me equivoco la medida. Ahora pues, Fernando, cuéntanos un poquito cómo hiciste el diseño de pintura y el sillín. Bueno, en su momento la moto tenía un sillín más corto, pero por tema de piloto y aerodinámica ellos me exigieron un sillín más largo. Pues por estética lo íbamos a hacer más corto, pero no, la verdad el piloto vino, se montó y dijo que no, que estaba muy corto al momento de entrar en la recta, sí. Para cortar el aire necesitaba correrse hacia atrás. Entonces esto lo hicimos fue pues con ese fin de la aerodinámica del piloto. Si va a seguir la modificación de la moto, nos toca modificarle la cola, nos toca seguirle terminando la cola, el terminal del frente donde va el número, y pues el diseño de pintura lo hicimos nosotros, lo que fue diseño de pintura, el full system en acero inoxidable, y pues también le colocamos la salida SC Project. El resto fue el diseño del estilo de nosotros, pues. ¿Sabes que me gusta el tema de carreras de la bandera de llegada? Correcto, eso fue pues se hizo fue por ese con ese fin, ¿no? Pues una moto de carreras pues que se vea en la pista como una moto de carreras, por eso también metimos el color naranja, pues porque en su momento la moto era azul con rines negros. Y pues la verdad la moto no se veía, los chicos de pits decían que la moto no la detectaba muy rápido porque hay muchas azules, muchas negras, entonces era muy complejo entre todos los pilotos saber dónde estaba la moto. Entonces la dejamos así pues para que quedara también única en la pista.
que la reconocieran. Sí, claro, sí. Reconocerla. Y los muchachos de Go Racing me decían que es un tanque de NKE, pero yo lo veo diferente, o sea, más ancho que tú. No, no, nada, es, ¿no?, el mismo tanque. Lo que pasa es que la percepción visual de la pintura hace que el tanque se vea más grande, pero el tanque es el mismo. Lo que pasa es que la percepción visual que se genera es por el tema naranja que viene aquí. Hace que, digamos, los cachetes del tanque se vean más hacia afuera. Sí, es que yo lo veo como más ancho, no sé. No, pero no, es por el efecto de la pintura. Es el efecto de la pintura, correcto. Sí. Hace que se vea así. Y pues, como le digo, ya más adelante tenemos que seguir terminando el proyecto para dejar la moto ya pues finalizada, para poder el tema de la seguir prevaleciendo en las carreras, ya que esta moto ha sido, tiene muchos trofeos encima ya, sí, con el piloto que la está manejando ahorita, y pues el anterior más aún. Y pues también, como le digo, en la pintura aquí de la manigueta también la hicimos exclusiva para que la pintura de la manigueta de freno. Detallitos, sí, detallitos ahí pequeñitos, pero que hacen notar. Esto sí es papel, esto es un papel, famoso papel chino que llaman, y se forró con eso. Pero sí, para que la moto tiene también su plus de nosotros, de Street FC Racer, y pues más que todo el plus de Go Racing, que pues los manes son expertos en eso. En el tema de la mecánica. En el tema de la mecánica. Pues vamos a probarla, esto se ve que corre duro, duro, duro. Vamos a ver. Bueno, aquí voy la NKE con motor de Apache 164 válvulas, tiene cambios invertidos. Anda bueno, pero tiene unas altas muy sabrosas, en altas, ja, las cuatro válvulas se sienten en altas, una chimba. Ay, lo liviana que es esta moto, de chimba. sabrosa, en altas desplaza muy chimba, en altas, el motor en altas, las cuatro válvulas se siente que desplaza sabrosa, y la primera sale duro, sí, es duro, sale durísimo, una chimba. Y 160, ¿no? Sí. No es el 200, es el 160. 160 es todo.
Pero sí, me gusta mucho. O sea, lo chévere del motor del Apache 4 válvulas es eso, que tiene en altas un desplazamiento muy bacán. Sí, tiene buen régimen en altas. Se está saliendo el semáforo con todas las motos y uy. A mí me pasó un DR650, pero. Sí, claro. Sí, sí. Pero ahí va. Uf, andando sabroso. Entonces ya saben, pues aquí es Go Racing. Go Racing, sí, señor. Listo. Excelente. Entonces, olvídense. No se olviden suscribirse aquí al canal. Activar la campanita de notificaciones. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por la experiencia, muy bacana.